Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches desde el Palacio Peñarol en la bella Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Saludamos para presentar Peñarol frente a Caribbean Storm, partido que le da continuidad al Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto que compartimos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA y en donde el equipo local y organizador de este evento, Peñarol de Montevideo, estará buscando esta noche el pase a la próxima instancia frente a Caribbean Storm. Quien gane de este duelo estará jugando en el día de la mañana, por la noche, por un boleto rumbo al Final Four, enfrentando al equipo de San José de Paraguay. Los dos planteles llegan con retoques, tomando como referencia sus últimas actuaciones en Liga Sudamericana y también en sus competencias locales. Incorporaciones importantes en la plantilla de Caribbean Storm, porque contrata a juventud colombiana como es el conductor Octavio Muñoz y la experiencia de Luis Betelmi, un viejo batallador. Estos dos vienen de jugar la última final con Cafeteros frente a Titanes, que logró consagrarse nuevamente campeón del baloncesto de Colombia. Y por el lado de Peñarol, muchas modificaciones en el plantel. El regreso de Salvador Zanota y nuevos extranjeros para el plantel que dirige el coach Pablo López. Julia Espósito, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas los que están del otro lado de la pantalla. Bueno, obviamente que Peñarol, que como local, tiene esa presión, ¿no?, de no defraudar a su afición. Pero bueno, tiene un plantel para poder soñar, ¿no?, con y convertirse, bueno, en el primer club uruguayo en conquistar esta competición. Como decía el profesor Traversa, hay movimientos. Está Shane Gist y está Shaquille Johnson, que estará con Malik Dime, que viene recuperado ya de una lesión. Estará obviamente el base Salvador Zanota, ¿no? Y la realidad es que con esta, con la incorporación tanto de Jamie Gis como de Shaquille Johnson, da ese paso, ¿no, profesor?, de calidad. Sí, sí. Que con jugadores como Emiliano Serre, como el joven también de Xavier, ¿no?, está como armando un plantel realmente para soñar, porque bueno, es el anfitrión del torneo. Y sobre todo con un jugador como Shaquille Johnson, que se sabe la calidad de juego que está, que quizás está uno o dos escalones más elevado, habrá que ver también, ¿no?, cómo se acomoda al estilo de juego que Peñarol propone, profesor. Que lo tiene a Jason Granger como la gran figura de este equipo. Juli mencionaba a gran parte de los máximos protagonistas que tiene, al menos en Liga Uruguaya, este maquillado plantel de Peñarol, pero Jason Granger es a partir de donde se genera todo. Shaquille Johnson tiene un par de partidos nada más. ¿Sí? Y ya deslumbró con muy buenos números tras su aventura por el baloncesto de México en la pasada temporada, en la anterior en Minas, en el nuevo Basquetchi de Brasil. Johnson es muy conocedor, jugó las últimas tres ediciones de la Basketball Champions League. ¿Sí? Y también otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cómo estará Caribbean Storm tras quedar eliminado en semifinales de Liga en Colombia y tener un periodo de inactividad grande. Claro. Incorporando a estos dos jugadores que vienen con un poquito más de actividad jugando la final para Cafeteros. Insisto, hablamos de Betelmi y de Octavio Muñoz. Después lo conocido por el equipo que dirige el coach Beleño, Almanza, Ayarza, Salazar, todo lo que aporta Víctor Liz, la importancia y la regularidad de Michael Jackson, el juego interior de John Hernández viniendo como relevo, lo que le aporta el polifuncional argentino Rodrigo Sánchez, sí, una estructura que con Betelmi y con la juventud en la conducción de esta promesa del baloncesto colombiano que es Octavio Muñoz, llega con ansiedad de competir, sí, descansado y con mucho rodaje, al menos de trabajo. Menos competencia que Peñarol, pero mucho trabajo y mucho descanso para Caribbean Storm. Hablabas justamente de Jason Granger, que tiene un promedio de 13 puntos, 5 rebotes, 4.7 asistencias. Más allá de estos números que sabemos lo que Jason Granger da, ¿no?
es su presencia en la cancha, ¿no? Ya directamente con él. Son esos jugadores que ya con la presencia en la cancha te complica cualquier tipo de situación ante cualquier rival. Y en este caso con Caribbean Store, que le alcanzó para adueñarse en el segundo lugar del grupo C. Sí. Y bueno, y la realidad me parece que con la descripción que hiciste de lo que hoy día Caribbean Store presenta, también tiene esas ganas de poder, entre comillas, dar el batacazo, ¿no? No compite desde las semifinales de la Liga Colombiana. Cuando vemos a Jorge Vázquez, Cristian Páez y Fernando Leite. Hoy día, Fernando. La tripleta arbitral. Decía, no compite Caribbean Store desde las semifinales de la Liga Colombiana. Barrida 3-0 de Titanes, que terminó siendo nuevamente campeón, y lo vamos a hablar en el día de mañana, porque se da un dato que pocas veces se da en una liga del continente americano, que un equipo termine siendo campeón invicto, y Titanes en su regreso a campeonar en la Liga Colombiana lo pudo hacer. La última vez que este equipo jugó fue el 5 de noviembre. Alman Salís, Jackson Betelmi y Octavio Muñoz, estos dos últimas incorporaciones para el Caribbean Store, son los 5 titulares del conjunto colombiano. El equipo dirigido por el coach, a quien tenemos en imagen, Luis Beleño. Campeonó en la liga ganando a Titanes en lo que fue el torneo Apertura. En el Clausura campeonó Titanes dejando a Caribbean Storm en la barrida en semifinales 3-0. Reiteramos, el último partido del equipo colombiano fue el 5 de noviembre. Más de 20 días de inactividad, de descanso, para también amalgamar las nuevas piezas. Y este es el quinteto inicial de Pablo López. Dime, Xavier Granger Gist y Shaquille Johnson son los 5 titulares del conjunto anfitrión. Muy bien, muy buen juego interior con Malik Dime y con el experimentado James Gist. Gist tiene rodaje en Fenerbahce, Unicaja de Málaga, Lokomotiv, Estrella Roja, en el Bayern München. Tiene una larga historia con el Panathinaikos de Grecia. Jugador que tiene larguísimas temporadas en el baloncesto europeo y que Peñarol lo contrató para, naturalmente, la Liga Uruguaya y para suplantar un momento que Malik Dime estuvo lesionado. Y en la tarea de elegir entre los 5 extranjeros, porque hay que sumar a Sosa y claro, a Charles Thomas, claro, estos dos son los que quedan fuera. Exacto, en este rodaje. Exacto, puede tener 3, ¿no? Claro, de Liga Sudamericana, y queda con Malik Dime, con James Gist y con el confiable y conocido por estos lares del mundo, Shaquille Johnson. Agreguemos el regreso de Salvador Zanotta. Sí. Y la incorporación, tomando como referencia el cuadrangular clasificatorio también disputado en este escenario, de Rodwan Osores, un pibe de Mercedes, ex Regatas de Mercedes, canterano también de Peñarol, junto con Juan Hernández. Dos jóvenes figuras de las divisiones formativas de Peñarol que se suman al equipo para este cuadrangular. Como decías vos, anota quien se perdió la fase de grupos por lesión, ya está listo, pero pierden a Joaquín Osimani. Sí. Por la misma situación. Uh-huh. Lesionado Osimani, no puede estar. Recuperado Zanotta, se mete en el plantel y hace que el mono Federico Babosi, que había llegado en el cuadrangular clasificatorio disputado aquí en Montevideo, había llegado a suplantar a Salvador Zanotta, naturalmente quede fuera del plantel, claro, nuevamente. Claro, exacto. El experimentado Luis Betelmi, que ya estaremos recorriendo sus largos títulos ganados con el recordado equipo venezolano de Guaros de Lara, que es el primer y único equipo no argentino y no brasileño en ganar la Liga Sudamericana. Aquel gigante formado por el Che Néstor Rafael García. En el Palacio Peñarol estamos. Dime por un lado, Betelmi por el otro. Americana en el aire. La primera es para Jason Granger. El ataque es para Peñarol. Va Granger frente a la marca de Muñoz. En mano para Xavier Giste. Jack Johnson
Van el uno contra uno, lo suelta Almanza, queda frente a Michael Jackson. Ritmo de tres de cara al vidrio, doble. Extraordinario. Crossover para anotar los primeros dos puntos en el partido para Shaquille Johnson. Yo tengo que decirle, profesor, que soy fan de Shaquille Johnson. Arme una cuenta. Por favor. Team Shaq. Sí, sí, sí. Víctor se levanta para tres. Soporte vidrio, recobre en la mano de Nacho Xavier. Salida para Dime. Gran asistencia. Se anota alguno de los libres. De Jason Granger. Así es. Recordamos que tiene 4,7 asistencias de promedio el jugador Granger. Más allá de sus 13 puntos y sus 5 rebotes. Primera falta de Caribe Venezuela en el partido. Va Malik Dime. El de Dakar, Senegal, con el primer lanzamiento. Busca concentración americana en el aire. Soporte vidrio afuera. Y naturalmente Malik Dime se saludaba afectuosamente con Luis Betelmi. Fueron compañeros en Guaros de Lara. El senegalés con el venezolano nacido en Sucre. Va Dime. El segundo adentro. En el Palacio Peñarol estamos disfrutando la Liga Sudamericana de Baloncesto en su edición número 26, en el arranque, en el primer día de competencia del Super 6. Liz, Betelmi, Víctor, la tiene de la República. Sí, camina. Antón Pirulero. Sí. Pitado por el juez brasileño Leite. En el momento de querer hacer el amague, sin darse cuenta, levanta el pie de apoyo y por eso es la primera pérdida del Caribbean Storm. Granger. La tiene el ex Vascoña. Cruza campo ofensivo de pique con Malik Dime. Se presenta Gist. Hay falta de Michael Jackson sobre Jack Johnson. Así es, ahí vemos en pantalla. Vemos la repetición de la falta. Sí, sí, lo está empujando a Jackie Johnson. Primera falta para Jackson y es la segunda de equipo. Gran, lindo marco de público, ¿eh? Extraordinario el Palacio Peñarol, repleto de gente. Shaquille, la tiene Johnson, el ex Minas, Gimnasia de Comodoro, Libertad de Sunchales, juega con Gist. Este con Granger, Jason Granger, no sale el pick and roll con Dime, lo encuentra Gist, James por dos desde la línea de libres, el rebote para Xavier, en cristal ajeno y a cobrar, clink, caja. Bien por Nacho, bien que suma sus primeros dos en el partido. Aparte, un muy buen timing, ¿no? Saltó en el momento exacto a destiempo de la defensa y pudo recuperar y convertir dos puntos. Parcial de 5-0. Michael Muñoz llega a la pantalla de Almanza. Betelmi. Muñoz para tres. Pegaba afuera. El lanzamiento amarrado por Octavio Muñoz. Y una nueva reposición para Peñarol. Explota el Palacio. Con un ambiente extraordinario. Con Xavier. La tiene Nacho. Johnson. Bayak. Se amaca frente a la marca de Michael Jackson. Voladita para Dime. Puente aéreo sin pagar peaje. Tremendo martillazo a dos manos de Malik Dime. Qué asistencia perfecta de Shaquille Johnson. Plac, 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 lo dejó plac. Directamente al lado del aro. Sin más. Michael Jackson. Víctor Liz. Le pone el cuerpo a la defensa Nacho Xavier. El rebote lo cachetea Víctor. Será pelota para Peñarol. Bueno, Peñarol obviamente decidido a llevarse el partido. Caribbean Storm, que todavía no entró en juego. No está siendo fluida su ataque. Y se le complica en muchas situaciones de juego poder parar circunstancias y situaciones que proponen los jugadores de Peñarol. El ganador de este partido estará jugando con el Deportivo San José de Paraguay en el día de mañana. El día de mañana ya tiene una llave confirmada, que es Instituto de Córdoba, que le ganó en primer turno a Gimnasia de Comodoro y estará enfrentando a Titanes de Barranquilla. Ese partido y el del ganador de este juego frente al Deportivo San José del día de mañana definen a los primeros dos equipos que van a estar en semifinales el próximo sábado en el Final Four. Naturalmente, los seis participantes de este Super 6 tienen doble chance. Aún perdiendo en su primera presentación, tendrán una posibilidad más de luchar por un boleto en las semifinales, en el Final Four,
que vamos a disfrutar el próximo sábado en vivo desde el Palacio Peñarol. Granger, dime y el bloqueo, buena pantalla en el eje, Jason para tres, Caño y el rebote largo, lo pelea Nacho Xavier, queda en las manos de Michael Jackson, salida por la derecha, pasa Almanza, no le llega la pelota a Luis, ahora sí la tiene Almanza, pie firme para tres, triple, y quema redes, liso, sombrita, Malik Dime, el bombazo del de Caracas, Luis Almanza. Para poner un poco de paños fríos al ataque de Caribbean Storm. Otra voladita para Dime, espera Johnson, Malik la pierde parcialmente, pelea Víctor, le queda Nacho, Xavier y la penetración con mano izquierda, llega Guist, doble, en cristal ajeno ya a cobrar, Clean Caja, golazo para James Guist. Octavio, le da la izquierda a Jason Granger. Lo esperaba atentamente en defensa Shaquille Johnson. Va Almanza nuevamente para tres. Pelea el rebote Liz. Guist. Granger. Jason en campo antagónico. Va en el uno contra uno. Mete freno. Voladita para Malik. Infracción. En la pelea de la posición. Cuando la pelota se iba por fuera. De Malik Dime. Hay tiempo muerto, Juli. Así es. Pedido por el entrenador de Caribbean Storm. Seguramente para hacer algún tipo de modificaciones, sobre todo en lo que respecta a la defensa, porque Peñarol está atacando con mucha facilidad, encontrando situaciones cerca del aro. Y Caribbean Storm, en lo que respecta a su ataque, salvo ese triple, que fue, digamos, desde una jugada individual, no puede resolver ningún tipo de situaciones. Ahí vemos, bueno, los diferentes los porcentajes. No ha podido convertir todavía, obviamente, de dos puntos, un solo triple el equipo colombiano. Y ahí vemos la primera jugada de Shaquille Johnson pasando por uno, dos, casi tres jugadores. Y poniendo en aprietos a uno de los mejores defensores que tiene Caribbean Storm, como es Michael Jackson. Exactamente, exactamente. ¿Estuvo practicando? Pensaba en la posibilidad de Rodrigo Sánchez, quien fue titular en este partido, usted sí, dice. Sí, sí, claro. Bien. Muñoz, Jackson. Michael, en suspensión para tres, Caño y rebote en las manos de Guist. Granger, 9 para Peñarol, 3 para Caribbean Storm. Jack Johnson, se juega el uno contra uno, apertura por la izquierda. Guist tiene ventaja sobre Almanza, al corazón de la pintura, giro hacia línea de fondo, doble. Este juega bien, ¿eh? ¡Uf! Por favor. Se acomoda, y te la empuja. Capacidad de salto que tiene es tremenda. Notable. Muy atlético. Betelmi. Sí. Falta de Guist. Sí, automáticamente levantó la mano. Es la primera falta para él. La primera de equipo. Lo que pasa que entre Guist, Dime, la inteligencia de Granger y la versatilidad y también inteligencia de Shaquille Johnson con la velocidad y, la, y cómo salta Xavier, tenés un quinteto, pero más que interesante, ¿eh? Ayarza cancha por primera vez en el partido. El panameño. Liz, Víctor, pide Almanza, retrocede y lanza por tres, Caño, vidrio afuera, Almanza y el rebote. Le queda al panameño Ayarza, Yusimar, Octavio Muñoz, frente a la marca de Jack Johnson, Ayarza. Otra vez Víctor, pide la pelota, Almanza, doble. Golazo para Luis. ¿Qué convierte los cinco puntos de Caribbean Storm? Granger, juega de pique con Jack Johnson y este con Malik Dime. Pase corto para Jason Granger. Se amaca frente a Octavio Muñoz. Lo deja solo a Johnson. Triple. Y quema redes. El bombazo de Jack Johnson. Gentileza. Gran asistencia de Jason Granger. Exactamente. 5 puntos para el goleador del conjunto local. La imagen se queda con el conductor de la Selección Colombia. Y a descansar, James Guist. A cancha Emiserres. Que fíjate, están medio plantaditos en una zona y Serres va
a todos lados con el jugador Betelmi. Queda solo Almanza nuevamente para tres. Rebote para Muñoz. Octavio. Bien peleada la americana. Betelmi. Ayarza. Josimar por tres. ¡Triple! Y quema redes. Contesta rápido el panameño Josimar Ayarza. Bueno, sobreviviendo a triples, ¿no? De los 8 puntos, 6 vinieron desde la línea 6.75. Cerrés. Pide dime. Jack Johnson nuevamente para tres. El rebote en las manos de Almanza. Víctor Liz. Salida para el de la República Dominicana. Al corte de Ayarza. Falta de Dime. Inteligente. Josimar. Le saca la infracción. Al de Dakar, Senegal, Malik Dime. Así es. Hace la mague. Y en cuanto se viene la torre, tira nuevamente. Y obviamente que le sacó la falta, como decías vos, profesor. Dime juega por arriba del canasto. Pero sin duda, yo si diría Dime es que no tengo chance de mirar para abajo. Miro siempre para arriba. De hecho, en partidos anteriores que hemos tenido la posibilidad de transmitir a Peñarol, hubo situaciones en las que él bajaba la pelota y nosotros les manifestamos de que no, de que se quede arriba. ¿A cuánto está el aro? A nada. 14-9. Al frente Peñarol. La imagen es de Jason Granger. Y a cancha de regreso en Liga Sudamericana. El nacido en Salto, Salvador Zanota, a descansar Nacho Xavier, el ex Obras Basket. Zanota, doble comando con Granger. Jason. Pantalla en 45 para Malik Dime. No sale el pick and roll. Granger no corta el dribbling. Pasa a Serres. Pide Johnson. Hace lo propio. Se anota. Latigazo para Emi, que se levanta por tres. El rebote lo cachetea Malik Dime y queda en las manos de Víctor Liz. El de la República Dominicana se amaca frente a Salvador Zanota. Va en el uno contra uno. Corazón de la pintura. Descarga con Ayarza, que se levanta para tres. Dime y el rebote. Granger. La tiene Jason. Corazón de la pintura, descarga con Serres, pide esa nota, pide Johnson, recibe Shaquille, queda emparejado frente a Luis Almanza. Shaquille Johnson, el ex Minas, Gimnasia de Comodoro, sionista, Halcones de Jalapa, va en el uno contra uno, falta. Bueno, un ataque que no era del todo claro, en donde quizás la idea era meter, digamos, poner la pelota en la zona pintada, no se lo permitió, y a partir de ahí los segundos corren y ahí vemos la jugada individual de Shaquille Johnson, que se saca prácticamente a tres defensas. Y con esta falta, profesor, ya el conjunto colombiano se encuentra en penalización. A descansar Malik Dime. Esta es la imagen de Shaquille Johnson, que con los mismos colores, pero con los de Libertad de Sunchales, equipo de la República Argentina, jugó Liga Sudamericana. Tiene 3 ediciones de manera consecutiva de Basketball Champions League de Américas, jugando para Minas y realmente teniendo destacadísimas actuaciones en el equipo que hoy actualmente está liderando el nuevo basquetchi de Brasil. Y viene de tener una gran actuación en la Liga de México, que está transitando su etapa de definición. Johnson, uno más para Shaquille. Y Nacho Xavier a cancha. Ahora se sienta a descansar. Claro, esto es lo que le permite a Pablo López. Ah. Mover y mover y mover, y tiene un plantel larguísimo. Extendísimo, sí, 7 puntos para él, siendo el goleador parcial del conjunto local. Tiene con qué ilusionarse el carbonero. Sin duda. Ayarza, corta, tremenda tapa bien arriba de Nacho Xavier, con falta cuando intentaba el panameño enterrarla a dos manos. Hay falta personal, tendrá que visitar la línea de libres el exjugador de Welcome, Estudiante Concordia, 9 de julio de Río Tercero, Leones, Universidad de Concepción, Cocodrilos, Caballos de Coclé. Bueno, una trayectoria sumamente extensa para este hombre, que tiene 70 partidos oficiales jugados con la selección panameña. Ayarza adentro, un libre más. Se pone a 5, Caribbean Storm.
Salvador Zanota. La tiene el ex Uruguay Nacional. Eje de cancha. Y juega con Nacho. Gist. Con ventaja contra Almanza. Va en el uno contra uno. James. Buena cobertura defensiva del venezolano. Había caminada, pero antes Vázquez cobra infracción. La falta, profesores, de Almanza. Es la segunda falta personal para él. Ahí justamente se viene el cambio. Es que la persona que tiene que dedicarse a defender al jugador de Peñarol, lo defendés por delante, lo defendés por atrás, lo defendés por delante con la posibilidad de alguna ayuda, porque realmente hasta ahora, cuando él ha tenido la posibilidad de jugar el uno contra uno, digamos, de espalda, no lo han podido frenar. El exjugador de Panathinaikos de Grecia con el nuevo bonificatorio. Pelota al aire, se abraza a las redes. Un punto más para Gist en el partido. Marca el número 17 para Peñarol con 2 minutos 30 para el final del primer cuarto. Está en cancha Rodrigo Sánchez. Lo propio para Andrés Salazar. Va Rodrigo en el uno contra uno. Se apoya largo en el vidrio. Cerre, tira el manotazo Michael Jackson. La tiene el ex Obras Basket. Corre la cancha, va en el uno contra uno. Falta de Ayarza. A la línea de libres, Emiliano Cerres. Bueno, hizo prácticamente un costa a costa. Vio que el camino lo tenía prácticamente allanado hasta el fondo. Cerres con el primero. Busca concentración americana en el aire. Se abraza las redes. Es un punto más para el campeón de Liga Uruguaya de Baloncesto con Malvin, Emiliano Cerres, que también tiene 3 ediciones de manera consecutiva de Basketball Champions League, pero vistiendo la casaca de Obras Basket. Y este año la Sudamericana con Peñarol. Jugó Sudamericana y Liga de las Américas con Malvin. Siendo pibe, siendo muy joven, Emi Cerres. Ayarza. Van en uno contra uno frente a Nacho Xavier. Poste medio, gira hacia línea de fondo. Pega en el canto del aro, recobre en la mano de Cerres. Superioridad numérica y corre la cancha Peñarol. Va Cerres. Zanota. La tiene Salvador. Retrocede frente a la marca de Salazar. Zanota. Cerres. Pide por la derecha. Giste. Va en el uno contra uno frente a Ayarza. Y se suspende por 3. En la pelea del rebote hay infracción de Nico Borsellino. Y será pelota para Caribbean Storm. Así es, la primera falta para él. Con esta falta, no me pareció falta bajo ningún concepto de ninguno. Pero bueno, con esta falta Peñarol también, profesor, se encuentra en penalización. Michael Jackson en el uno contra uno doble. Golazo para Michael Jackson. Cerres. Zanota. Corto el pase para que la tenga Nacho Xavier. Salto defensivo de Rodrigo Sánchez. Va Ignacio. Dura falta sobre el nacido en Montevideo. Y ya el equipo de Caribbean Storm suma 8 faltas en este cuarto. Me rectifico. Más allá de la dureza o de la violencia, es imprudente porque le quita el punto de equilibrio en el aire. El equilibrio es el equilibrio. La realidad es esa, es el punto de equilibrio. Comparto. Anota el primero el ex Unión Atlética, Defensor Sporting, Goes y Obras Basket. Sabe que el papá de Nacho, Pablo, ex jugador de Peñarol. Sí, sí, lo sabía. No sé si habrá llegado a coincidir en algún equipo con Pablo López, el coach, que de juvenil fue jugador de Peñarol. Ahí lo vemos de fondo a Pablito. Rápida salida con Ayarza. La tiene Josimar. Va en el uno contra uno frente a Cerres. Poste medio, corazón de la pintura. Descarga con Rodri. Sánchez doble. Como por un tubo la americana para el argentino. Primeros 2 puntos para el rosarino Rodrigo Sánchez. 55 segundos para el final de este primer cuarto. Cerres. Cuerpo a cuerpo frente a Michael Jackson.
de pique con Rodríguez. Falta en ataque. Sí, sí, ataque. Clarísima la falta en ataque. Bien por Ayarza. Fue directo con el hombro a atacar el cuerpo, sí, Joaquín. Sí. Los dos en penalización, más 6 al frente Peñarol. Liz Salazar. La tiene Andrés. Lo deja en el camino Salvador Zanota. Se acomoda en defensa Peñarol. Pasa Ayarza. Josimar pide Jackson. Buen amago. Llega la cobertura de Joaquín Rodríguez. Otra vez la pelota para Michael Jackson. Va en el uno contra uno. Se le escapa, recupera. Pega en el pie del jugador colombiano. Y será reposición por línea lateral para Peñarol. Bueno, buena defensa del jugador de Peñarol. Rectificándose quizás de esa falta personal, que esa falta de ataque que realizó. Uh-huh. Ahora recupera o ayuda a que pierda la pelota el conjunto visitante. Y que tenga 24 segundos para este último cuarto. Salvador Zanota cruza campo ofensivo, anillo central del Palacio Peñarol, frente a la marca de Salazar. Llega a la pantalla de Rodríguez, solo por la derecha Nacho Xavier. Zanota congela la ofensiva. Falta en ataque del jugador Rodríguez. Clarísima la infracción en ataque de Joaquín Rodríguez. Así es, segunda falta personal para él. Sí, se está moviendo. Hay un exceso de energía, sí, en la anterior y en esta. Sí, es verdad, es exceso de energía, tal cual. A cancha por primera vez en el partido, casaca número 23, Marcelo Rosas. Con este jugador que acaba de ingresar, ya son 10 jugadores que jugaron hasta ahora en Peñarol. Víctor, la tiene Liz, desde 8 metros se suspende para 3, triple. Y qué redes. El bombazo de Víctor Liz para ponerle cifras definitivas a esta historia. Al cabo de los primeros 10 minutos lo cierra bien el equipo de Luis Belenio. Triplazo de Víctor Liz, 21 para Peñarol, 18 Caribbean Storm. Así es, bueno, con quizás no un gran promedio arrancó el conjunto de Caribbean Storm. Ha mejorado después, lleva un casi 38% en tiro de campo con Ayarza como goleador con 6 unidades, Almalza con 5. Son los jugadores más destacados, mientras vemos en pantalla los diferentes porcentajes de tiro de campo. 6 de 13 en total el conjunto de Peñarol, casi un 46 o 47% de unidad. Rebote lo está ganando el conjunto de Peñarol por 10-8. Y en lo que respecta a asistencias, si él lo estaba haciendo mejor, el equipo de Peñarol, Caribbean Storm terminó en este primer cuarto mejor, con 6 asistencias contra 4 del conjunto local. Básicamente quizás lo que uno vio en este primer cuarto es que Caribbean Storm sobrevivió en ciertas situaciones a el talento individual y las decisiones individuales más que grupales. Y quizás sí, al conjunto de Peñarol, con un jugador tan destacado como Granger, que es el que maneja los hilos del partido, los hilos de Peñarol, sí hubo más por ahí un trabajo en equipo. Habrá que ver qué sucede en este segundo cuarto. Volvemos a destacar que Peñarol, el entrenador de Peñarol, ya utilizó 10 jugadores en este primer cuarto. Ha movido mucho al banco. Y quizás en los últimos minutos ha puesto una segunda o quizás una tercera línea. Y obviamente Caribbean Storm aprovechó esa situación. Habilita el colegiado Roberto Vázquez para que continúe la historia en el Palacio Peñarol. Estamos disfrutando la Liga Sudamericana de Baloncesto. A partir del 13 de enero comienza una nueva edición de la Basketball Champions League de Américas. Y naturalmente la vamos a compartir en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. 21-18. Y Liz, lindo giro contra el canasto. Le saca la falta a Malik Dime. Para mí valía la conversión. Veremos si es conversión y falta. Full de Serres.
entienden los jueces que en la acción de lanzamiento la barrida de Dime y con Víctor Liz se acerca en el tablero principal en el Palacio Peñarol. Víctor Liz, ¿no? Es el líder del conjunto con 20,3 puntos, profesor. Se pone por la mínima el último semifinalista de la Liga Colombiana. Sanota, Granger, pantalla en 45 de Malik Dime, va Jason Granger, pasa por debajo del canasto de pique con Johnson, otra vez Granger, pisando línea, se suspende por dos, caño vidrio afuera, el rebote en la mano del argentino Rodrigo Sánchez y la salida es para el joven Andrés Salazar. El ex Cafeteros juega con Lice y este con Rodrigo, finta, pasa de largo Dime, otra vez Salazar, se suspende para tres, largo el tiro, largo el lanzamiento, rebote y salida de Shaquille Johnson para Jason Granger. La tiene Granger. Lo espera atentamente. Agazapado el jugador Ayarza. Granger. Largo el pase para Sanota. Voladita para Malik. Dime. Buena tapa bien arriba. Gran defensa de Michael Jackson. Michael. Rodrigo. Sánchez en mano para Liz. Que se levanta por tres. Otro recobre. El segundo consecutivo para Jack Johnson. Por la izquierda el ataque de Peñarol. Johnson. Granger va de pique con Jack Johnson, uno contra uno frente a Víctor Liz, gira hacia línea de fondo y se suspende por dos, el rebote lo cachetea a Yarza, pelea Dime, consigue la pelota, será reposición por línea de fondo con 14 para el equipo que dirige Pablo López. Bueno, a Yarza no está muy de acuerdo con la decisión de ojo, no lo tengo tan claro mientras continúan los cambios por el lado del conjunto de Peñarol. Serres deja el rectángulo de juego y vuelve Gist. Claro. A cancha en Peñarol. Todavía la tripleta arbitral decidiendo el facho y finalmente la pelota terminó siendo para Caribbean Storm. Ayarza perjuraba que no la había tocado. Sí, sí. Josimar frente a Dime. Se suspende por dos. Afuera. Gist y el rebote. Johnson. Granger. Se secaron. Sí, no ha convertido aún Peñarol, ¿eh? Y bueno, y dos puntos Caribbean Storm. Y Granger para tres. Clan, clan, clan. Betelmi y el rebote. De regreso también Luis en el partido. Víctor. Falta de Sanota. Así es la primera falta, como vemos en pantalla, del jugador de Peñarol, la segunda de equipo. Repone Octavio Muñoz, de regreso en el partido, el joven de la selección, ex jugador de Cafeteros, Ayarza. A pie firme se levanta para tres, triple, y quema redes. El bombazo de Josimar Ayarza al frente, el equipo de Luis Beleño. Con un parcial de 5-0 a favor del conjunto colombiano, Peñarol aún no ha convertido en el segundo cuarto. Sanota, va Salvador, va, frente Octavio, cae en el rectángulo de juego el jugador Granger. Va Sanota, pide Dime, se le escapa a la americana, recupera el jugador Liz. Estaba pisando línea un jugador de Caribbean Storm. Por eso la reposición por línea de fondo será para Peñarol. Liz que le dice a su entrenador que pida el Insta Replay. Mirá. Sí, Víctor está fuera de cancha, salta y toma la pelota adentro. Perfecto. O sea que para usted tendría que ser... No te gastes el challenge, Beleño. No, claro. No te lo gastes. Haceme caso, Luis. Ah, ahora ves a Yarza. No lo pidas, no lo pidas. Lo escucharon, profesor. 21-23. Dejarlo así como está. Che, Luis.
Repone Granger, pide esa nota, pasa Dime. De Pique, corta la salida para Gist. Va en el uno contra uno frente a Michael Jackson, le pone el cuerpo. Granger para tres triple y quema redes. El bombazo de Jason Granger. Y casi después de tres minutos sin convertir Peñarol, se vino los primeros tres puntos de Granger. Muñoz. Bien por Octavio, que le saca la infracción a Salvador Zanota. Sí. Segunda falta de Zanota. La tercera de equipo. Aparte, las dos faltas se las sacaron de la misma manera, Zanota. De la misma manera. Y se vienen cambios. A descansar Salvador. Que ahí le comete falta. Lateraliza y lo impacta con el hombro y el codo. Involuntariamente. Va por tres a la antigua Michael Jackson. Nos habíamos quedado con la repetición anterior. Sí. Que se ve claramente que con el codo... Son esas faltas que el contacto es inevitable. Exacto. Exacto. No es adrede, pero por más que Salvador rezongue, falta. Existe, tal cual. Bueno, profesor, con esta falta, Peñarol se encuentra en penalización. Michael Jackson, pelota al aire, se abraza las redes, es un punto más para Caribbean Storm, que sigue al frente en el tablero principal del Palacio Peñarol. Quinto para Michael en el partido. 26-24, 6-52, 6-51, 6-50 para el final del primer tiempo. Johnson, frente a la atenta marca de Luis Betelmi, se levanta para 3. Rebote en las manos de Michael Jackson y corre la cancha con Muñoz, de Pique con Betelmi. Luis, el venezolano, juega con el joven colombiano Muñoz. Corta línea de pases, roba Jack Johnson. Xavier, Banachová, de Pique para Jason. Granger, Nolgluck para Jackson. Afuera, el triple de Jack Johnson. Muñoz, salida para el equipo colombiano. Va Octavio, va. Salto defensivo de Gist. Frente a Xavier, se suspende por dos dobles. Plac, 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 plac. Es un golazo del joven Octavio Muñoz. Y tiempo muerto, profesor, porque en este segundo cuarto hay un parcial de 10-3 a favor del conjunto de Caribbean Storm. Peñarol está en penalización. Y la realidad es que lo que nos habían regalado en el primer cuarto, sobre todo en los primeros minutos, con el quinteto titular, que era... jugar en equipo, Granger manejando la situación, no está sucediendo ahora en este momento. De hecho, hay algunas acciones más que nada individuales, y los que están comenzando quizás a jugar un poco más en equipo, a correr la cancha, es justamente el conjunto colombiano, que le está dando resultado. Ahí vemos los diferentes porcentajes. Ha elevado muchísimo el tiro de dos puntos, el porcentaje de tiro de dos puntos del conjunto de Caribbean Storm. Y cuando no puede generar buen 5 contra 5, sí, o articular alguna situación ofensiva en conjunto, tiene individualidades que te pueden cambiar la historia. Como por ejemplo la ráfaga que tuvo Víctor Liz para poner al equipo en partido. Claro. Y luego que el resto empiece a tener más confianza. Sí, porque muchas veces cuando en el partido, ¿no? El ingreso de Ayarza, Juli. Sí, sin duda. Esto, ¿no? Que cuando por ahí hay momentos en los partidos que entras en un bache, entonces siempre existe ese estilo, ese tipo de jugadores, como vos nombrás a Liz, que te saca de esa situación, que por ahí te hace un parcial de 3-0, de 4-0, se saca una falta, y ahí de vuelta encamina todo el grupo. Granger, pide Malik Dime, la tiene el senegalés, roba la pelota Octavio Muñoz, se queda con la americana Ayarza. De vos hablábamos, Josimar. Betelmi, Muñoz, voladita la pelota para que la tenga Almanza, va Luis, gran rebote viene arriba para Malik Dime. Granger, Jason en el eje, se suspende para 3, triple. Y quema redes. No sé si no la tocó Nacho Xavier, pero bueno, le damos el bombazo de 2. Termina siendo de 2.
o de tres puntos. Ya vamos a corroborarlo. Tremenda volcada de Ayarza. Sí. Sí, fue de tres. 11 puntos para Ayarza, De los 30 de Caribbean. Perfecto. Gracias, Juli. Granger. El salto defensivo es de Ayarza. Va Granger en el 1 contra 1. La descarga es con Xavier. Nacho para 3, triple. Y quema redes. El bombazo de Ignacio Xavier. 3 triples en este cuarto. Los 9 unidades que ha convertido hasta el momento. 2 de Granger y ahora de Xavier. Octavio Almanza. Ayarza. 1 contra 1 frente a Jack Johnson. Llegaba a la cobertura defensiva de Malik Dime, cometiéndole falta personal al panameño Josimar Ayarza. La defensa de Jackson lo invita a ir directamente hacia el aro, entendiendo que quizás tiene que haber alguna ayuda, pero lo invita muy cerca, ¿no? Vos, ese estilo de defensa, que obviamente lo que siempre te dicen es que no vaya hacia el medio, hacia el corazón de la pintura, lo podés defender un poquito más lejos, pero cuando está tan cerca, es como que lo estás invitando a que suceda lo que sucedió prácticamente. Anota el jugador Ayarza, busca uno más en su cuenta, uno de los goleadores que tiene el partido. De gran ingreso el panameño Ayarza. En este 31 a 30 de Caribbean Store frente a Peñarol. Va Ayarza con el segundo lanzamiento adentro. Un punto más para Josimar. Cerres. Cara a cara frente a Betelmi. Granger. Jason se amaca frente al jugador Octavio Muñoz. Toma el rebote el joven colombiano. Larga la salida, intentó ser con Ayarza. Falta violenta de Ayarza sobre Nacho Xavier. Intentó robar y con el codo impactó en el rostro del joven uruguayo. Bueno, de todas maneras es la segunda falta de Ayarza y es la primera de equipo. Se sienta Ayarza. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Realmente un trabajo increíble, profesor. En 11 minutos, 13 puntos. Vuelve Víctor Liz al rectángulo de juego. Gist. Jack Johnson. Cara a cara frente a Michael Jackson. Arranca en el 1 contra 1. Mete freno de pique con Nacho. Doble. Golazo de Xavier. Xavier entiende mucho esta situación. La castiga y lastima mucho sin pelota y va en profundidad. Y entendiendo también el poderío de salto que tiene. Roba Xavier, corre la cancha Johnson. Va en el 1 contra 1, corto con el lanzamiento. Michael Jackson retrocede, corta el dribbling frente a la marca de Xavier. Buena salida con Octavio Muñoz. Cruza campo antagónico, ataca el equipo colombiano. Va Caribbean Storm, juega con Michael Jackson. Betelmi, el venezolano con Muñoz. Pantalla de Almanza, está Luis. Pide Liz, pasado con el lanzamiento Víctor. Y la pelota nuevamente para Granger. Voladita para Gist. La entierra hasta el fondo a dos manos. Nueva volcada de James Gist. Porque también está la situación de hasta qué punto, ¿no?, tanto un equipo como el otro puede aguantar físicamente el partido. Betelmi se suspende para tres, triple. Y quema redes el bombazo de Luis. Primeros tres puntos para él, tres rebotes y una asistencia. Campeón de Liga Sudamericana, campeón de Liga de las Américas, campeón de Copa Intercontinental de Clubes con los Guaros de Lara, Luis Betelmi. Y viene de jugar para Cafeteros de Colombia la final frente a Titanes en la Liga Colombiana, que Titanes barrió 4-0. Gist a descansar. Ayarza vuelve a cancha. Y deja el rectángulo de juego el joven jugador de la selección Colombia, Octavio Muñoz.
Granger. Roba la pelota Almanza. Intentó la salida corta con Jack Johnson. Balón para Michael Jackson. Pide a Yarza. Prefiere jugar con Víctor. Jugada número uno marca Víctor Liz. Juega con el venezolano Almanza. Víctor. Betelmi. Luis y la americana. Rota en el perímetro. Ahora zona pintada. Yarza. Pura potencia. Llegaba Liz. En cristal ajeno y a cobrar. Clean. Caja para Víctor. Grandísimo segundo cuarto del conjunto colombiano, que lo está ganando 19 a 13. Granger. Johnson. Otra vez Jason Granger. La pantalla en el eje es de Malik Dime. No puede soltar el pick and roll. Intentaba jugar con Serres. Corta línea de pases. Almanza juega con Víctor. Liz. Ahora el que corta la línea de pases y roba el balón es Nacho Xavier. Un nuevo robo para el Ignacio en el partido. Granger. Cruza campo ofensivo, minuto 40 para el final del primer tiempo. Va Jason, Granger, cambio de ritmo contra el vidrio. Llegaba, tremenda volcada, bien arriba en cristal ajeno para Malik Dime. Dime tiene que cansarse de hacer puntos con esa estatura que tiene y con la facilidad de volcarla. Michael Jackson, van en uno contra uno frente a Serres. Marra y recobre para Granger, salida con Nacho Xavier. Infracción arriba del jugador Víctor Liz. Sobre Ignacio Xavier. Así es. Es la segunda falta personal para el venezolano. Es la segunda de equipo. Y hay tiempo muerto. Pedido por el entrenador de Caribbean Storm. Que realmente está haciendo un buen cuarto. Recordemos que le costó muchísimo a Peñarol convertir. Estuvo 3 minutos sin poder lograrlo con un parcial de 5-0 a favor del conjunto colombiano. Mientras ahí vemos, ¿no? La verdad que Ayarza ha hecho un grandísimo trabajo. 3 unidades ya. De hecho, es el único jugador que en principio tiene doble dígito. De la mano también de Víctor Liz, que lleva 7 unidades. Son los 2 goleadores del conjunto de Caribbean Storm. Mientras que por el lado del conjunto de Peñarol, Gist y Shaquille Johnson son los 2 goleadores, 7 unidades cada uno. 6 pérdidas para el conjunto de Peñarol. Ha tenido varias pérdidas que Caribbean Storm ha podido, digamos, capitalizar. Pero al mismo tiempo también el Caribbean Storm tiene 6 pérdidas. Y ha perdido 1 o 2 veces, digamos, en primera línea la pelota. Peñarol se ilusiona con repetir aquella recordada historia del Campeonato Sudamericano de Clubes de 1983, en donde le ganó la final Obras Basket. En aquel momento, Obras Sanitarias de la Nación, equipo argentino, 9-85, ante su público, de local, en su regreso a la Liga Sudamericana, con este formato diferente. Recordemos que la pasada temporada participó de la Basketball Champions League de Américas y en esta temporada está de regreso en la Liga Sudamericana, habiendo sido campeón en el 83 del añejo Campeonato Sudamericano de Clubes. Ese mismo año le posibilitó a Obras Basket y a Peñarol jugar la Copa William Jones, en donde Obras, en la República Argentina, terminó saliendo campeón de aquel recordado título internacional por el equipo aurinegro. ...38 para Peñarol, 37 para Caribbean Storm. Último minuto de este primer tiempo. Presiona Peñarol en la salida y se levanta para 3... era el jugador Michael Jackson. Jack Johnson, bandejita y a cobrar. Clean caja, tremenda corrida de Peñarol. La sensación que da es que cuando Peñarol ajusta un poquito, pasa al frente. Liz, salto defensivo de Serres. Víctor con Luis, Betelmi. En mano para Michael Jackson, Almanza, Víctor, Balisba,
se amaca frente a Serres, descarga con Ayarzat, triple. Y quema redes el bombazo del panameño Josimar Ayarzat. Pero qué noche de Ayarzat, profesor. 16 puntos, 3 de 4 de la línea 675. Se anota. La tiene el conductor nacido en Salto, frente a la marca atenta de Luis Almanza. Pasa Johnson, aclarado y juega el uno contra uno Shaquille. Johnson va contra Michael Jackson. Apertura y se anota por 3. Pisaba línea. Hay pérdida de balón para Peñarol. Así es. Se pondrá en juego y se termina. Almanza, Betelmi, suena la bocina desde la mesa de control final. En Pardas la historia, al cabo de los primeros 20 minutos de baloncesto en el Palacio. Peñarol 40, Caribbean Store 40. Se terminó el primer periodo. Y fue un cuarto para cada uno. El primer cuarto lo ganó Peñarol por 21-18. El segundo lo ganó el conjunto colombiano por 22-19. El goleador del conjunto de Peñarol, el único de momento que llegó a doble dígito, fue Ignacio Xavier con 11 puntos. Mientras vemos en pantalla los diferentes porcentajes de los diferentes lugares de tiro. Y por el lado de Caribbean Store ya lo hemos destacado una y otra, y lo vamos a destacar otra vez, a Josimar Ayarzat. 16 puntos, 4 de 7 en tiro de campo, un grandísimo trabajo para él con 2 asistencias. Ahí justamente estamos viendo los diferentes goleadores, y como decíamos, tanto de un lado para el otro, solamente hay un jugador de cada equipo que llegó al doble dígito. Xavier por un lado, Ayarzat por el otro. Fundamental Josimar en la levantada junto con Víctor Liz. Tiempo de pausa. Ya retornamos desde el Palacio Peñarol con el Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto en su edición número 26. En plena definición estamos a través de las plataformas digitales de FIBA.
Estamos de regreso en el Palacio Peñarol. Se vienen nuevamente los protagonistas al rectángulo de juego, destacados estadísticos y lo más importante de este empate en 40 al cabo de los primeros 20 minutos en la voz de Juli Espósito. Bueno, en realidad convengamos que el partido había arrancado con un Peñarol decidido a de entrada imponer su estilo de juego y lo hizo. Sin embargo, después de obviamente decisiones del entrenador de Peñarol que empezó a rotar el equipo, de hecho hemos destacado que en el primer cuarto jugaron 10 jugadores del conjunto local, un poco el conjunto visitante se aprovechó de esa situación y empezó a subir el listón, tanto que el segundo cuarto se lo adueñó y terminó ganándolo 22-19. De estos 22 puntos, 18 profesor vinieron directamente desde el banco. Le ha dado mucho, mucho rédito el banco del conjunto visitante y por eso en el marco de este primer tiempo Ayarza destacadísimo el partido que está logrando 16 puntos y Víctor Liz con 7, los dos responsables de este empate que ha tenido en este primer tiempo. Víctor, la tiene Liz, pantalla de Almanza, sale el pick and roll y tremenda volcada, viene arriba, martillazo a mano derecha de Luis Almanza, que se suma también, ¿no?, al podio de tres. Almanza, Yarza, Liz, realmente un tridente que está dando muchísimo resultado en el conjunto de Caribbean Storm. Johnson con Xavier, Nacho, nuevamente la tiene Jack Johnson, va en el uno contra uno, se suspende por dos doble, limpita la americana como por un tubo, suma dos más en su cuenta Shaquille Johnson. Exactamente, y se suma al podio del doble dígito junto con Xavier, 11 unidades. Víctor, Betelmi, Luis en mano para Yarza, Josimar, Almanza, voladita para Michael Jackson, roba la pelota Granger, va con Nacho Xavier, llega Dime, enterrada hasta el fondo con mano izquierda de Malik. Bueno, volcada tras volcada, che. Fueron a la ferretería, traen a puro martillazo, viene la historia. Va Víctor para tres triple y quema redes el bombazo de Víctor Liz. Exactamente, doble dígito para él, 2-5 en triples. Jack Johnson, el ex Minas, juega de pique con Gist. Uno contra uno ante Ayarza, se pone duro el panameño, infracción sobre el estadounidense James Gist. No son buenas noticias para el conjunto visitante, tercera falta de Ayarza. Supongo que no sé si va a venir algún tipo de cambio, ¿no? Gist, pide Xavier, James, poste medio uno contra uno, llega la cobertura defensiva del jugador Michael Jackson, al perímetro nuevamente para que la tenga Granger, intentaba de pique y pegaba primero en el pie de Malik Dime y luego el rebote en la pierna del jugador Jason Granger, será reposición para el venezolano Luis Betelmi. El de la República Dominicana, Víctor Liz. ¿Xavier fue compañero de Liz en obras? No. Ayarza, gancho mano derecha, doble. Frente a la intimidante marca de James Gist. Notable Ayarza. Tremendo, tremendo partido está haciendo. James, se le escapa, se te escapó aquí. Pérdida de balón para Peñarol. Y esta es la pérdida número 9. Ahí justamente lo vemos en pantalla. Víctor. Cruza campo ofensivo. Traza una diagonal del centro hacia la izquierda. Queda emparejado frente a Nacho Xavier. Va en el uno contra uno. Intentaba la descarga con Almanza. Recupera Nacho. Corre la cancha Jason Granger. Va Granger. Calle central retrocede. Pantalla de Gist. Queda emparejado en el uno contra uno frente a Yarza. Va Granger, va. Latigazo con Gist. En suspensión y para tres triple. Y quema redes. El bombazo de James. Gentileza. El pase gol de Granger. 6 asistencias para Granger. Jackson. Va Michael. Descarga el perímetro con Betelmi. Buena defensa de Xavier Almanza. 24 segundos.
Bien por Peñarol atrás, recupera el balón el equipo de Pablo López. Así es, buena defensa que provoca ahora una pérdida para el conjunto visitante que también tiene 9 pérdidas. Jason Granger, 47 iguales. En el Palacio Peñarol estamos, espera el rival San José de Paraguay. Mañana ya tenemos partido confirmado, al menos uno de los dos de mañana, porque Instituto le ganó a Gimnasia de Comodoro en primer turno y estará jugando frente a Titanes de Barranquilla. Y va Granger para tres sobre la bocina. El recobre en las manos de Víctor Liz. Larga la salida para Yarza. Al corte de Almanza se suspende por 2 dobles. Gran corrida, transición a 3 calles y definición del venezolano. Así es. Un gran trabajo en el momento de los contragolpes, corriendo muy pero muy prolijo. Se sienta ahí, dime. Y Peñarol que no termina de encontrar el quinteto que imponga el juego, que dé tranquilidad, que tenga al menos 2 o 3 ofensivas buenas. Xavier, en mano para Granger, frente a la marca de Octavio Muñoz, va Jason Granger, doble. Hermoso firulete del conductor, Jason Granger. La terminó de una manera increíble. Liz Betelmi. Látigazo y Ayarza. Sobre la izquierda frente a Jack Johnson. Ayarza doble. Como por un tubo la americana. Limpita adentro. 2 más para el panameño. Ya lleva 20 puntos de los 51. Por favor. 5:40 para el final del tercero. Jason Granger. Pantalla de Borsellino. Va Granger. El rebote viene arriba para Víctor. Salida para Liz. Corre la cancha. Se le escapó la pelota, pero tiró el manotazo. Granger rápidamente reconoce la falta. Hay infracción de el exjugador de Estudiantes de Madrid, Unicaja, Baskonia, Alba Berlín, Venecia. Una carrera notable en el baloncesto europeo. Ayarza. Víctor. La tiene Liz frente a Sanota. Va Víctor. Penetra. Se la deja Betelmi. Doble. Plac, 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 plac. Golazo para Víctor Liz. Gran definición del experimentado Luis Betelmi. Y hay tiempo muerto pedido por el entrenador de Peñarol. Así es. Caribbean nuevamente está imponiendo. Ganando el cuarto 13-9. Ayarza que está sobre su promedio es de 10 puntos por juego, recordemos que ya lleva 20 con un grandísimo porcentaje de efectividad. Y repetimos, ¿no? Peñarol no logra ni siquiera poder tener una defensa un poco más activa para que, si por lo menos en el 5 contra 5 la situación no está siendo fácil, tiene capacidad los jugadores, tienen capacidades los jugadores de gol, de poder correr la cancha. Tienen a Granger que tiene una computadora o un ordenador, como dirían los españoles, en su cabeza para poder distribuir el juego. No está fluyendo. Hay muchas situaciones de uno contra uno y el resto de los 4 jugadores están quietos, sin poder fabricar nada, sin pelota. Y Caribbean Store del otro lado de la cancha es completamente diferente. Ahí estamos viendo diferentes situaciones en las cuales realmente Caribbean Store se mueve, hace cortes, hace bloqueos a terceros. Hay jugadores que obviamente sabemos la capacidad, como Liz, que sabe jugar sin pelota. Es como que el Peñarol que vimos los primeros 3 minutos fue solamente los primeros 3 minutos. Después como que parece que desapareció, ¿no? Caribbean Store se acomodó mucho mejor en defensa también. Sin duda, sin duda. Sanota. Tras el tiempo muerto en suspensión, Johnson. Una pincelada de talento en la mano de Jack Johnson. Todos los tiros de Jack Johnson que entran es como que hacen chas. Limpísima entra. Muñoz. Octavio. Se amaca frente a Granger. Descarga con Almanza. Octavio. Pide Betelmi. Mete bloqueo Luis. De pique con Liz. Víctor. Por 2 dobles. A pura jerarquía individual, Víctor Liz. 55-51. Sanota. Va Salvador, va. Presiona Liz. Jack Johnson.
frente al Mansa. Vallaquil en el uno contra uno. Cambio de ritmo, recobre para el de Sucre. En Venezuela, Luis Betelmi. Y larga salida para Octavio. No se anima Muñoz de tres. Betelmi. El ex Guaros de Lara juega con el ex Cafeteros. El joven Octavio Muñoz y Víctor Liz. Cara a cara frente a esa nota. Va Víctor. Pantalla bien arriba para Betelmi. Va Liz. Frena, maga con el lanzamiento. Betelmi frente a Zanotta. El rebote inteligentemente capturado por Octavio Muñoz. Otro ataque para Víctor. El corte de Almanza. Tremenda asistencia de Betelmi. Y buena enterrada a dos manos de Luis Almanza. Tremendo segundo cuarto y continúa la misma dinámica Caribbean Storm, que saca la máxima del partido. Granger. Retrocede frente a la marca de Muñoz. Va Granger, va. 4 segundos, 3 ahora. Tiene que ejecutar el lanzamiento. Prefiere con Borsellino. Pasado en el rebote, Giste. Otra vez la pelota la tiene Víctor Liz. Que sea dueño del partido. Va Víctor. Pasa por debajo del canasto con mano izquierda. Doble. Plac, 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 plac. Pero qué golazo metiste, Víctor. Tremenda conversión del de la República Dominicana, Víctor Liz. Todos nos comimos el amague que iba a ser seguramente el pase a su compañero que estaba en la zona pintada y terminó definiendo de mano cambiada. Qué tremendo golazo de Víctor Liz que provoca nuevamente el tiempo muerto del entrenador de Peñarol, ya que este cuarto lo está ganando 19-11 Caribbean Storm. No está siendo del todo ofensivo en la defensa Peñarol. Impone Caribbean Storm su estilo de juego, juega Caribbean Storm a lo que quiere y no hay manera de que Peñarol lo pueda solucionar. Al margen de que la defensa no está siendo fuerte, sino no, todo lo contrario, bastante débil, y entendiendo de que tienen que justamente controlar a Víctor Liz, que es el que está manejando los hilos de la ofensiva, no solamente convirtiendo, sino también, como estamos viendo, asistiendo. En lo que respecta a la ofensiva, muchos segundos por ahí Granger con la pelota sin provocar absolutamente nada, y sus otros 4 compañeros, entendiendo de que Granger quiere jugar un aclarado, no se están moviendo, y como sucedió en la última situación, Granger picando la pelota y le pasa a su compañero, faltando 3 segundos para que terminen los 24, que le termina pasando más un compromiso que un pase. Me parece que tiene que volver a las fuentes Peñarol, porque tiene jugadores para poder jugar un buen básquet. Granger se suspende para 3. Otro recobre en las manos de Luis Betelmi. Y nueva salida para Víctor Liz. Se amaca frente a la marca de Jack Johnson. Por la derecha el ataque para Víctor. Paso a la izquierda y se suspende para 3. Caño y el rebote largo en las manos de Betelmi. Muñoz, palma abajo, pide tranquilidad. Betelmi por la derecha. Muñoz en el uno contra uno frente a Serres. Mete freno. Se levanta por 2 soporte. Barre Serres. Presionaba en el rebote Andrés Bejarano. Se tira de cabeza Muñoz con falta. Frenando una posible ofensiva rápida de Peñarol. Muñoz es la segunda falta para él. Y en la segunda de equipo. Repone Jack Johnson. Bloquea Malik Dime. Pelota para Granger frente a la marca de Octavio Muñoz. Pide Shaquille. La tiene Johnson en el uno contra uno. Lindo duelo contra Víctor Liz. Roba la pelota Víctor. Recupera Octavio. Cruza campo antagónico de pique con Víctor. Va Liz. Descarga con Bejarano. Almanza. Pide Betelmi. La tiene Luis. Rota en el perímetro ahora el equipo de Luis Belenio. Víctor. Liz desafiando el uno contra uno a Serres. Se amaca. Descarga con Muñoz. Tiene el tiro de 3. Va Octavio. Triple. Y quema redes. El bombazo de Octavio Muñoz. Todos los caminos indican a Víctor Liz, ¿no? Porque él se lleva la defensa y a partir de ahí empieza a rotar la pelota, la máxima para el conjunto colombiano. Jackie Johnson, Jason Granger, frente a la marca de Víctor Liz. Juega Granger con la pelota, cambia de ritmo, ataca el canasto. Hay falta personal
en plena ejecución de lanzamiento. Creo que es de Almanza la infracción. O de Víctor, de Liz, la tercera, Juli. Por eso rápidamente el entrenador de Caribbean Storm mete cambio. Sí, así es. Tercera falta de Víctor Liz. 14 puntos para él, 5 rebotes, 4 asistencias. Uf. Erra Granger. Va Jason con el segundo lanzamiento de la serie. Y desde ya, profesor, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Lo que es también lo psicológico, la cabeza de los jugadores, la cabeza del equipo, ¿no? Empieza a salir todo bien, cada vez mejor. Y también está el momento en el que no salen las cosas bien. Me parece que se pica, como usted diría, entre Muñoz y Granger. Y Granger está buscando... Sí, sí, sí. Ponerlo algo en un lugar incómodo a Muñoz. Que pasen cosas. Jackson. Bejarano. Tremenda tapa bien arriba. Estaba descendiendo el balón. Hay conversión para Caribbean Storm. Muchísimo daño hacen a partir de ciertas situaciones. Cuando terminan, digamos, cuando cruzan la primera línea, los jugadores internos se mueven muy bien entendiendo por dónde va a ir su compañero y ahí van al lado contrario y comienzan a castigar desde ese rubro. Xavier Serres pide Granger. Lo desafía Octavio Muñoz en el uno contra uno. Poste medio y al corazón de la pintura. Granger doble. Y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de tres a la antigua para Jason Granger. Comienza a salir la jerarquía individual, ¿no?, de Granger, queriendo hacerse cargo de la situación de que Peñarol quizás no está teniendo su mejor momento, pero... Se le acerca Betelmi a Muñoz. Sí, ¿qué le dice? Que lo lleve, que lo empuje hacia el fondo. Claro, que no lo ponga en el medio. Que no lo meta para el corazón de la pintura, que lo empuje hacia el fondo, que ahí va a llegar la ayuda defensiva. Exacto. Del interno. Con la falta esta de Muñoz, por profesor, ya Caribbean entró en penalización. Anota Granger el bonificatorio. 54-53, 52-50 segundos para el final del tercer cuarto. Muñoz cambia de ritmo, ataca el canasto, choca contra dos defensores. Pega la pelota en el jugador Emiliano Serres y repone con 15 en el tablero de 24, Caribbean Storm. Se hace sentir la fanaticada de Peñarol. A cambiar la americana. Y será pelota para Muñoz por línea de fondo. Octavio, pasa Betelmi. Largo para Yarza. Finta y Betelmi. Finta y pasa de largo, dime. Otra vez a Yarza frente a Granger. Triple. Y quema redes. Otro bombazo en el partido para Caribbean Storm. 4 de 5 en tiro de 3 puntos, 23 unidades para Yarza. Va Granger a la carrera y para 3. Soporte de afuera. Dime en cristal ajeno y a cobrar. Clincaja. 2 puntos más para Malik. Yo jugaría un poco más con los internos si sería el equipo de Peñarol. Yo. Muñoz. Va Octavio, va. Descarga con Betelmi. Luis en suspensión. Triple. Contra el vidrio y adentro. Luisito. Tuviste un poquito de suerte en esta. Va Granger. Se suspende para 3. Afuera. Enorme cuarto de Caribbean Storm que le gana a Peñarol en Montevideo. 70-57. Y se quedó con este cuarto, profesor, por 30-17. El conjunto colombiano convirtió 30 unidades en solamente 10 minutos con una Yarza enorme. 23 unidades, pero los 23 unidades va 7 de 10. Un 70% de efectividad para el jugador. ¿Qué pasó? ¿Algo, profesor? Sí, le quedan algunos segundos al cuarto. Ah, perfecto. Sonó la bocina. Sí. Y están retrocediendo el tablero principal del estadio. Habían quedado que, claro, sonó la bocina por los 24 segundos de Peñarol. Hay que ver cuánto queda. Bien.
Veamos, este es el... No, este es el triple de Ayarza. El de Betelmi. Vidrio y adentro. Para mí tira muy sobre la bocina Granger. Es muy poco el tiempo de juego que le va a quedar en la reposición al equipo de Belenio. ¿Un segundo? No. ¿0.5? Sí. Bien. Octavio. Pelota para Michael Jackson, que se levanta para 3. Ahora sí, final 70-57. Se terminó la historia del tercero. Lo gana Caribbean Storm sobre Peñarol. Lo dicho, ¿no? Ganó, se quedó con este cuarto. Caribbean Storm ha logrado 30 puntos en 10 minutos contra 17 unidades del conjunto local. Un grandísimo trabajo, como decíamos, de Ayarza con 23 puntos, 7 de 10 en tiro de campo. Ya lleva 22 en lo que respecta a su valoración. Víctor Liz, no solamente con 14 unidades, sino con 4 rebotes y 5 asistencias. Como decíamos, moviendo los hilos en lo que respecta a la ofensiva, y Almanza con 11 unidades, los más destacados del equipo de Caribbean Storm, mientras que por el lado del conjunto de Peñarol, 12 puntos de Granger, quizás no teniendo un gran porcentaje de efectividad, Xavier con 11 unidades y Gist con 10 puntos. También Shaquille Johnson con 13 unidades. Recordemos que en primer turno Instituto de Córdoba le ganó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en duelo de equipos argentinos y estará enfrentando mañana, en la continuidad del Super 6 de esta edición de la Liga Sudamericana, a Titanes de Barranquilla desde las 18:40. 21:40, todos horarios correspondientes a la República Oriental del Uruguay. El ganador de este partido estará enfrentando al Deportivo San José de Paraguay. Quienes ganen los dos enfrentamientos en el día de mañana ya tendrán su boleto garantizado en las semifinales del Final Four, que estará comenzando el próximo sábado. Siempre los horarios de este Super 6 serán 18:40 y 21:40, horario de Uruguay. Los perdedores, tanto de hoy como de los partidos de mañana, se van a enfrentar pasado mañana en un duelo cara a cara, última chance para esos cuatro equipos que no pudieron ganar en sus primeras presentaciones, para saber quiénes serán los otros dos clubes que se van a clasificar a las semifinales. Bueno, veremos estos 10 minutos si hay algún tipo de cambio en lo que respecta a Peñarol. Y si Caribbean Storm siguen ahí en esta misma dinámica de juego que lo está dejando, que está ganando por la máxima, profesor. Roba la pelota el jugador Xavier y corre la cancha Peñarol. ¡Va Nacho! ¡Doble! Ah, no, no, no entró. Pensé que había entrado. Ayarza. Muñoz. Michael Jackson. Se le escapa la pelota ante la buena defensa del jugador Jason Granger. Otra vez Nacho. Xavier. Jack Johnson. No se anima de tres. Se amaca frente a Yarza. Ahora sí en el uno contra uno. Gran movimiento. Mete freno. Descarga con Serres. Extra pase y es un golazo de Xavier para tres afuera. El recobre para Shaquille Johnson en cristal ajeno. Y Betelmi. Palma abajo, dice Luis. Tranquilo, tranquilo. Se conocen de la última temporada, jugando los dos en Cafeteros. Reiteramos, tanto Muñoz como Luis Betelmi llegaron a la gran final frente a Titanes de la Liga de Colombia. Ayarza, Josimar en suspensión y para tres, corto con el lanzamiento. El rebote largo le queda a Muñoz. Gran trabajo de Octavio. No look para Michael. Jackson va en el uno contra uno. Juega con Muñoz. Le queda el tiro de tres por la derecha. ¡Octavio! ¡Triple! Y quemar redes.
Otro bombazo en las manos de Octavio Muñoz. Ahí lo vemos, 2 de 3 en tiro de 3 puntos. Aparte, vio, se tiró un poquito para atrás. Dijo, si la tiro de 3. Obvio. Ahí vemos, ¿no?, la diferente de porcentajes. 28%, 44% a favor de Caribbean Storm. Giste para 3, triple. Contesta rápido James. Volverá Víctor Liz en Caribbean Storm. Falta de Serres sobre Luis Betelmi. Así es. En la primera, segunda falta, perdón, de Emiliano Serres. Y es la primera de Peñarol. Betelmi. Muñoz. Víctor. Pide Michael Jackson. Prefiere jugar con Luis Betelmi. Otra vez Víctor. Finta frente a la marca de Nacho Xavier. Se suspende para 3. Sale de adentro. Serres y el rebote. Sí. 24 segundos. Exactamente. Una pérdida más para el conjunto de Caribbean Storm. Es la pérdida número 12 del conjunto visitante. Granger. La pelota la tiene Jason Granger. Frente a la marca de Muñoz. Llega a la pantalla bien arriba de Guiz. Pasa por detrás de la cortina. Jack Johnson se suspende para 3. Otro recobre en la mano de Luis Betelmi. Y rápida salida para Liz. Corre a Yarza, pura potencia. Toma el lanzamiento. Captura su propio rebote. Y saca la falta personal. La intensidad. Y el cambio de actitud defensiva desde el ingreso de Ayarza en Caribbean Storm es notable. Comparto. Lo de Josimar brilla en las marquesinas del goleo porque tiene una noche sumamente efectiva. Pero también... Pero lo que defendió le saca la tercera falta personal a Granger. Sí, aparte en algunas situaciones Ayarza ha tenido que defender hasta por ahí a jugadores que lo que respecta a su cuerpo y a su envergadura, era por ahí un poco más pequeño y sin embargo lo ha aguantado muchísimo. Y en un gran arranque de Gist. Exacto. El ingreso de Ayarza fue notable. Exacto, Jack Johnson. A Shaquille se lo repartieron entre Víctor Liz y el bueno de Michael Jackson. Octavio en el cuerpo a cuerpo frente a Granger, doble. Bien por Jason, bien. Girando y anotando nuevamente. Y en la situación esa, Muñoz queda un poco por detrás. El oficio de Granger provoca que se le sea complicado a Muñoz defender a Granger. Cuernos bajo, indica Octavio Muñoz. Jackson. Latigazo a la pintura para que ya la tenga Luis Betelmi. Va en el uno contra uno frente a Malik Dime. Ayarza, Liz, Víctor. Descarga con Octavio, Muñoz por línea de fondo frente a Granger, corto con el lanzamiento, pelea Serres, la tiene Jason, de pique con Emiliano, Serres en campo ofensivo, corrida con superioridad numérica para Peñarol, pasó algo. Falta de Granger y falta de Liz. ¿Es la cuarta de Víctor? Sí, es la cuarta de Víctor. Y la cuarta de Granger. Repone Johnson. La pelota la tiene Jason Granger. 6 minutos 30 para el final del partido. Queda emparejado en el 1 contra 1 frente a Víctor Liz. Va Granger con el ganchito doble. Dámela. Déjame que yo te lo solucione. A ver si lo resuelvo. Muñoz. Va Octavio. Corta el dribbling. Pase con Betelmi. Octavio. Michael. Jackson en suspensión y para 3. Recobre en la mano de Jason Granger. Y otra salida para el conductor nacido en Montevideo. Cruza campo ofensivo. La tiene Granger. Se amaca frente a Víctor Liz. Va en el uno contra uno. Juega a Granger. A la pasada toca la americana Yarza.
Se recupera Granger, poste medio, le mete codazo a Víctor Liz. Arriba, Víctor, arriba, dicen los jueces. Víctor reclama falta, Granger reclama flopping. 5-43 para el final del juego, lo gana Caribbean Storm, 75-64. Y ese duelo entre Granger y Liz es para sentarse a ver, con pochoclos, sí, o sí, con palomitas, como usted lo quiera llamar. Y estos 5 minutos 43, si es que duran en la cancha, porque convengamos que tienen 4 faltas cada uno, bueno, a los sentados, está bien sentado, está perfecto. Banca el cambio del coach Upelenio. Sí, 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 sí. Dime, tiene que tirar al canasto Jason Granger. Va con la penetración, se suspende por 2. El rebote de Betelmi, corre la cancha Almanza. Jackson, Muñoz, llega Yarza, hace lo propio Luis, Betelmi, Josimar. A Yarza en el cara a cara frente a Granger, pide Almanza, hace lo propio Betelmi. La tiene Luis frente a Malik Dime, Jackson. Va Michael, se amaca sobre el senegalés y se suspende por 2. El rebote viene arriba para Jack Johnson. Rápida salida para Granger. Voladita para Malik. Malik, mirá la que se te escapó, Malik, por favor. Pérdida de balón para Peñarol. ...75-64... A ver, se le escapa claramente a Dime y le cobran la falta técnica por impactar el balón contra el piso. Sí, en realidad lo hizo seguramente por bronca calentura de que no llegó. Sí, sí. No sé, bueno, qué sé yo. Se le escapó la pelota y la picó fuerte. Sí, sí, sí. 76-64. 5 redondos para el final del partido. Muñoz administra el ritmo de juego Caribbean Storm. Almanza en mano para Michael Jackson. Michael Jackson va en el 1-1. Llega Almanza, recupera Michael Jackson. Ayarza. Y hoy es tu noche, Ayarza. Falta de Betelmi en ataque. Sí, sí, sí. A menos eso es lo que... A ver. Lo toca y se deja caer. Está bien. Bueno. El jugador Jack Johnson. Es parte del la juego. La infracción existe. Sí. Y hay tiempo muerto pedido por el coach Luis Belenio. Bueno, este cuarto ha bajado muchísimo el goleo. 7-6 lo está ganando Peñarol. El tiempo muerto es inteligente para mí, para el entrenador de Caribbean Storm. Más que nada para que se tranquilicen, que no les gane la ansiedad. Siempre decimos, ¿no? Como está el miedo a perder, también está el miedo a ganar. Entonces, me parece que es el momento para que Caribbean Storm pueda reafianzar el buen trabajo que hizo durante la mayoría del partido. Realmente ha hecho un trabajo increíble en el segundo cuarto, en el tercer cuarto, aguantando el primero con, como vemos, ¿no? Con una Yarza, con un Liz y con una Almanza tomando el mando, sobre todo en la ofensiva. A Yarza, como dice el profesor, no solamente hay que destacar la gran noche en puntos, sino que también ha tenido una gran actuación en lo que respecta a la defensa, sobre todo en la zona pintada. Y no hay que olvidarse que Peñarol tiene individualidades con mucha jerarquía, en donde saben jugar este tipo de partidos. Entonces, habrá que ver qué sucede en estos últimos minutos. El partido para nada está definido. Un par de corridas de Peñarol y se ponen automáticamente en juego. Y eso seguramente el entrenador de Caribbean Storm lo sabe. La pone en juego Serres con el jugador Jason Granger, que tiene 4 faltas personales. Granger frente a Muñoz, de gran partido. El joven Octavio Muñoz, salteando marcas, lo encuentra Jack Johnson y este juega con Dime. No llegó a enterrarla Malik, pero recibe la falta. Infracción sobre el senegalés Malik Dime. Espera rival el equipo
dirigido por Dani Cano, que es otro de los que viene de festejo en festejo. Los dos que se presentarán en el día de mañana en este Super 6 vienen de campeonar en sus ligas. Hablamos de Titanes de Barranquilla en la Liga Colombiana y de el Deportivo San José, una vez más, sexta consecutiva en el baloncesto de Paraguay. Víctor Almanza en mano para Liz. Víctor frente a Serres. 4:03 ahora. Tiene que tirar el canasto. Lo hace Liz para 3. El recobre viene arriba para Betelmi. El venezolano y la pelota. Juega con Ayarza. Fundamental rebote en cristal ajeno para Luis. Josimar. Ayarza. Cara a cara frente a Guist. Va en el 1-1. Ayarza. Saca la infracción. A la línea de libres, una de las grandes figuras que tiene el partido para Caribbean Storm. Automáticamente cuando vi en realidad el rebote importante que agarra Betelmi, me fijé. Y tiene 8 puntos y 8 rebotes. Grandísimo trabajo en la lucha aérea. Que de momento lo está ganando 32-26 la lucha aérea Caribbean Storm. Y anota un punto más, Josimar Ayarza, que busca concentración para el segundo lanzamiento de esta serie. Ayarza anota un punto más. El ex Fuerza Regia Bauru. Universidad de Concepción, welcome. 9 de julio de Río Tercero. Ya hace muchos años en la Liga Nacional de Básquetbol de la República Argentina, teniendo una temporada fulminante en el equipo cordobés, Josimar Ayarza. Bueno, se vino todo tiempo muerto, pedido por el entrenador de Peñarol. Ayarza, más allá de eso, estos 28 puntos, llevó 3 de 5 de 2, 4 de 6 en 3, 10 de 11 en tiros libres y 3 asistencias. Lleva de momento 26 de valoración, un grandísimo trabajo. Y lo que no se ve quizás en las estadísticas, ¿no? Lo importante que fue en lo que respecta a la defensa, sobre todo a parar en un momento el gran trabajo que estaban haciendo en la zona pintada, que no volvió a trabajar desde ese lado Peñarol. Me parece que tiene jugadores que pueden dañar mucho desde ese lugar, pero no ha logrado poderlo hacer, ¿no? Granger desde ya haciéndose cargo completamente de la ofensiva, intentando sacar adelante el ataque del conjunto local. Peñarol, que quizás hace una propuesta defensiva diferente, quizás sube un poco más la defensa a ver si tiene la posibilidad de poder robar pelota y hacer goles con facilidad y en poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? El tiempo corre, profesor. Y cada vez queda menos. 3:41, 3:40 y se termina la historia entre Peñarol y Caribbean Storm. Granger, Jason, eje de cancha y descarga con Serres, que se suspende por 3, Caño y afuera. Rebote uno más en la cuenta de Víctor Liz, otra de las grandes figuras que tiene el partido. Juega con Ayarza, Josimar, pasa Víctor, pide Betelmi. Luis, en mano para Muñoz, corto el pase para que la tenga Víctor. Se le escapa la pelota, falta. Salida como un cohete Jack Johnson, sí, en la transición ofensiva. Perjura que no lo toca. Y va Víctor Liz. Víctor es de los jugadores que este tipo de escenario de partido, bien de visitante, le encanta. Le sientan bárbaro. Le encanta, le encanta. Te tenemos visto, Víctor. Un libre más para Caribbean Storm. Liz y el segundo de la serie. Busca concentración. Pelota al aire, uno más para el ex Metros Atlético San Germán, Obras, Defensor Sporting, Guayqueríes y Andamáis, entre tantos clubes que tuvo el talentoso Víctor Liz. Granger, ahora sí se le escapa la pelota, recupera Betelmi. Palma abajo, tranquilo. Betelmi está administrando el ritmo de juego de Caribbean Storm. La experiencia de Luis, notable incorporación para el equipo de Beleño. Balice. Se le escapa la pelota a Víctor. La recupera. Juega con Muñoz. Ayarza desde 8 metros para 3. Jack Johnson y el rebote.
2.42, 2.41, 2.40 para que se termine la historia. 14 al frente, Caribbean. Pelota para Serres. Shaquille pasa de largo al Mansa. Jack Johnson. El rebote para Serres. En Cristal Ajeno voy a cobrar. Clean Caja. Se quedaba tomándose la mano izquierda. Víctor Liz como que tiene una molestia. Muy estática estuvo en esta última situación defensiva, teniendo en cuenta la intensidad que había tenido Caribbean Storm a lo largo del partido. Betelmi, falta mucho. Luis, pide Liz. Cae Jack Johnson. Pelota para Muñoz, de pique para Víctor. 4 segundos, 3 ahora, tiene que atacar el canasto. Va a perder la pelota, la pierde decididamente. Hay 24 segundos, no valía el lanzamiento. Será pelota para Peñarol. 2 minutos redondos para el final del partido. Buena defensa, sobre todo de Jack Johnson sobre Víctor Liz. Peñarol entendiendo que tiene la chance de poder quedarse a un solo dígito. Se sienta Dime. Granger. Pantalla de Guiste. Va Granger para 3. Jack Johnson. Otra vez se levanta para 3. Afuera. Guiste. Rebote en Cristal Ajeno. Y gancho con mano izquierda corto. Uy. Violenta la caída de Almanza en la pelea del rebote con Nacho Xavier, que rápidamente ofrece disculpas y va a socorrer a su compañero. Fue un golpe en la pelea del rebote duro de Almanza en la caída. Aquí tenemos la reiteración. Se recupera Luis. A mí me pasa esto. Esto ofrece tranquilidad. A mí me pasa eso, profesor. Por favor, el golpe que se pegó y se levantó. Está bien el cambio. Sí, 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 claro. Este tipo que de sí. Golpes. No. En perfecto. La cervical. Sí, la cintura. Sí. Caída de la nuca contra el rectángulo de juego. Totalmente. Amerita el cambio y es correcto que. Perfecto. Tanto Roberto Vázquez como el entrenador beleño le den minutos de descanso a Almanza. Vuelve Michael Jackson a cancha que anota el primero. 81-68. Va Michael Jackson. El nacido en San Andrés busca el segundo lanzamiento de esta serie. Pelota al aire para el jugador de la Selección Colombia. Afuera, Guiste. Granger. Minuto 35 y se termina la historia. Jason Granger frente a Muñoz. Infracción del jugador Josimar Ayarza. Así es, ahí vemos la cuarta falta del jugador visitante. Peñarol por debajo, obviamente, del goleo que tiene. Un promedio de 89.7. Lleva 68. Y el conjunto de Caribbean por arriba, porque tiene un promedio de 75.3. Y lleva ya 81 puntos. Suma Granger, uno más en su cuenta. Va Jason Granger con el segundo lanzamiento de la serie. Busca concentración. El internacional Jason Granger. Pelota al aire, se abraza a las redes. Es un punto más para Peñarol. Muñoz, cara a cara frente a Nacho Xavier. Se amaca frente al defensor. Bien por Octavio. Corta el dribbling. Falta en ataque. Sí. No puedes revisar una falta que está cometida. Tercera falta para él. Ya con esta falta me parece que entra en penalización. Sí, lo... Bueno. Para mí no había falta. No. Por contacto como este. Claro, como que. No queda nadie. Es muy fino, claro. Es muy. Sí. Granger se levanta para 3, triple. Y quema redes. El bombazo de Jason Granger. Recorta. A 9. A 8, perdón, Peñarol. Lo vemos nuevamente a Liz, como vos me decías. Tocándose. Hace un par de jugadas la que muñeca, está tocándose, ¿no? Su mano izquierda. Sí. O su muñeca o su mano, pero sí.
Bueno. Va Víctor Liz a la línea de libres para volver a poner a su equipo en doble dígito. Busca concentración Víctor por el primero. Siempre de altísima efectividad en la línea de libres. El nacido en Santiago de los Caballeros. Pelota al aire, adentro. Un punto más para el de la República Dominicana. Va Víctor. Liz. Corto con el segundo. Granger y el rebote. Minuto 15 para que se termine. Granger frente a Muñoz. La pantalla es de Malik Dime. Va Granger desde 8 metros en suspensión y para 3. Afuera. Otra vez Granger para 3. ¡Triple! Y quema redes. El bombazo de Jason Granger. Michael Jackson. Va en el 1 contra 1. De pique para Betelmi. Finta de Luis. Pasa Muñoz. Pide Liz. Le queda Yarza. Josimar. Cara a cara frente a Granger. Pelota para Víctor. Liz se suspende para 3. Pega en Granger. Recupera Jason. Buena salida con giro incluido frente a la marca de Luis Betelmi. Cruza campo antagónico. Pelota al corte de Dime. Doble. Buena asistencia de Emiliano Serres. 2 puntos más. El enojo de Malik Dime. Si es para con una autoridad del partido, tiene que ser descalificado. Sí, a mí me parece que no es... O sea, del jugador desde ya no es el momento para hacer este tipo de quejas. Y la realidad es que los árbitros no hicieron absolutamente nada y... Dime reclama que en el momento de convertir le hicieron falta. Sí, le hicieron la falta. No pitada. Claro, o sea, la falta no hubo falta. Lo que pasa que automáticamente cuando Dime convierte, se vino el tiempo muerto. Entonces ahí Dime se da vuelta y le reclama a los árbitros que al margen de la conversión había sido falta. El minuto pedido por el entrenador Luis Beleño, que habla con los suyos. Y este cuarto lo está ganando el conjunto local por 21-12. En algún momento era claro que iba a venir una reacción del conjunto de Peñarol. Habrá que ver si la reacción de Peñarol fue tardía o no. Y si Caribbean Storm puede aguantar este último cuarto que no fue tan eficiente como los otros. Seguro. Muñoz. Juega con Liz. Va Víctor. 30 segundos. Pisa línea. Se enoja Liz con Serres. Veamos por línea de fondo. Liz. Y en esta no se ve muy bien. Yo te diría que no, pero es una cámara por ahí que no está tan... La van a pedir, ¿eh? No la van a pedir, la van a pedir. No. Sigue. Pelota para Peñarol, profesor, ¿eh? Sí. Le reclama Víctor al juez principal... Roberto Vázquez. Y la reposición será para Peñarol. Por el costado izquierdo de la cancha. 31 segundos, 4. Quiere remontar en el tablero Peñarol. Granger. Va en el 1 contra 1 frente a Betelmi. Granger. Jason. Granger. Se le escapa la pelota. Pega en el pie del jugador uruguayo. En última instancia. Sobre Betelmi. Y será reposición con 4 por línea de fondo para Peñarol. Habilita Vázquez. Y pelota para Granger.
Granger. Cerres se suspende por la izquierda y para tres. Caño y afuera. El rebote en las manos de Octavio Muñoz. Y hay falta personal de Nacho Xavier. Octavio a la línea de libres. Así es. 8 puntos para él. Es la primera vez que visita la línea de los suspiros. Le sumamos también 5 rebotes, 3 asistencias. Va el joven Octavio Muñoz a la línea de libres. El de Antioquía, el de la Selección Colombia, busca concentración en su presentación oficial con la casaca de Caribbean Storm. Y el lanzamiento dentro. Va con el segundo de la serie. Muñoz. Americana en el aire, soporte y afuera. Recobre para Granger. 83-78. Va Jason. Granger. Pelota al corazón de la pintura con Cerres doble. 83-80. 9 segundos, 4 para el final. Y hay tiempo muerto. Solicitado por el entrenador de Caribbean Storm, Luis Beleño. Así es. Seguramente para diagramar y que la pelota pueda fluir un poco más rápido. Yo supongo que el conjunto de Peñarol irá directamente a cortar con estos 9 segundos que quedan para que finalice el partido. Tendrá que seguramente diagramar alguna situación de juego para el que reciba, sea uno de los jugadores que tiene un buen porcentaje en tiro libres. Tenemos a Yarza con 10 de 11. Tenemos a Víctor Liz con 5 de 6. Betelmi no ha ido a la línea de los suspiros. Michael Jackson lleva 2 de 3. Y Octavio Muñoz 1 de 2. Así que obviamente que la pelota irá directamente o a Víctor Liz o a Yarza, que son los dos jugadores que han visitado mucho más la línea de los suspiros y que tienen un buen porcentaje de tiro. La reposición será para Peñarol. Se termina el juego en el Palacio Peñarol. Con la pelota para Muñoz. Se amaca Liz. Recibe Víctor. Tira el manotazo el jugador Jack Johnson. Y rápida falta sobre Víctor Liz. 8 segundos 6 para que se termine la historia. Liz a la línea de libres. Viene de anotar el primero y marrar el segundo en la serie anterior. Va Víctor. Busca concentración en el primer lanzamiento de esta serie. Liz, americana en el aire, se abraza a las redes. Es un punto más para el de la República Dominicana, Víctor Liz. Víctor. Liz por el segundo lanzamiento. Pelota al aire, soporte, vidrio afuera. Dime, tira el manotazo Muñoz. Pega en la rodilla de Jason Granger. Y será pelota nuevamente para Caribbean Storm. Inteligente, Octavio Muñoz. Presionando en la salida. Provoca el error. Y nuevo balón para su equipo. A Yarza. Falta de Cerres. A Yarza. A la línea de libres, una de las grandes figuras que tiene el partido, Josimar Ayarza. Sí, exactamente, ¿no? Realmente un trabajo tremendo para él, con un grandísimo porcentaje de la línea de tiros libres. El primero adentro, Juli. Exactamente. Busca el segundo lanzamiento Ayarza. El ganador de este partido estará jugando en el día de mañana desde las 21:40 frente al Deportivo San José de Paraguay por un boleto en el Final Four. La pelota es de Granger, que se suspende para tres. Soporte afuera, llega Dime, doble. Y final, suena la bocina desde la mesa de control. Partido, victoria, extraordinario triunfo de Caribbean Storm. Frente a Peñarol en Montevideo, 86-82. Gran trabajo de Ayarza, enorme triunfo de Caribbean Storm.
que estará jugando en el día de mañana frente al Deportivo San José de Paraguay por un lugar en el Final Four del próximo sábado. Y no sé si esto estaba o no estaba en los planes, pero esto es lo lindo que tiene el básquet, ¿no? Uno por ahí puede entender situaciones y decir, bueno, puedo ir por acá, puedo ir por allá. Y sin embargo, Caribbean Storm ha hecho un trabajo enorme, empezando de lo defensivo y con un muy buen trabajo, como dice el profesor Díaz Yarza, que finalizó con 30 puntos, en total 3 asistencias, con un Víctor Solari que se adueñó por momentos del partido con 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, y un Almanza que también ha tenido un buen trabajo en tiros de 2 puntos, tira de campo, que terminó con 11 puntos. No quiero dejar de hablar de Beltemi, que realmente ha hecho un trabajo muy bueno en lo que respecta a la lucha rebotera, finalizó con 8 rebotes, y Octavio Muñoz, que terminó con 3 asistencias y 5 rebotes al margen de 9 puntos. Por el lado del conjunto de Peñarol, su goleador fue Granger con 24 puntos, Dime con 15 puntos, 7 rebotes. Granger, aparte de los 24 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias para él. Shaquille Johnson, 13 unidades, 5 rebotes y 4 asistencias. Xavier con 11 puntos y Guiz con 13 unidades y 6 rebotes. Tremenda arenga de Víctor Liz en pleno rectángulo de juego del Panacio Peñarol, seguramente diciéndole a sus compañeros, ¿vieron? Ganamos un partido, está perfecto, pero vos descansaste, sigue. Vos descansaste, nosotros nos desgastamos, pero esto ya mismo hay que pensar en mañana. Y mañana, en este mismo escenario, a partir de las 18:40, en primer turno, Titanes de Barranquilla frente a Instituto de Córdoba. Y en segundo turno, desde las 21:40, estaremos con Caribbean Storm enfrentando al invicto Deportivo San José. Quienes ganen se meterán directamente en las semifinales de la Liga Sudamericana. Y los perdedores, junto con los perdedores del día de hoy, estarán jugando pasado mañana, también desde las 18:40 y 21:40, Juli, por un lugar en el Final Four. La definición de las semifinales el próximo sábado, tercer y cuarto puesto. Y la gran final de la Liga Sudamericana desde el Palacio Peñarol en Montevideo el próximo domingo 3 de diciembre. Bueno, es el primer partido, el primer día de 5 días que vamos a poder disfrutar esta Final Six. Ya con un batacazo, sorpresa o como lo quiera llamar, que fue derrota del anfitrión, el que está organizando este Final Six, con un Caribbean Storm realmente destacable y con un excelente juego que nos brindó el conjunto colombiano. Que tuvo en sus dos incorporaciones dos de las grandes figuras. Más allá de lo que rece la planilla estadística, el trabajo de Muñoz y de Luis Betelmi, sí, es notable en un equipo que dejó de jugar en semifinales el 5 de noviembre y que tuvo espacio para el descanso, para preparar este Super 6, y ha empezado de una manera sumamente saludable. Siempre vendió cara a sus derrotas, al menos en esta Liga Sudamericana. Y hoy, de la misma manera que lo hizo en, sí, el último partido de la fase de grupo, sí, Gimnasia, señor, de Comodoro, sí, señor, le terminó ganando con autoridad a Peñarol en calidad de visitante. Y con este triunfo, el equipo de Beleño se mete en una instancia en donde estará enfrentando a uno de los invictos que tiene hasta el momento la temporada de Liga Sudamericana. En realidad son dos, Titanes por un lado, que jugará con Instituto, y el rival de Caribbean Storm en el día de mañana desde las 21:40, que es el Deportivo San José de Paraguay, que además de estar invicto en Liga Sudamericana, viene de ganar su sexto título de manera consecutiva en la Liga Paraguaya de Baloncesto. Yo que usted me agendo los dos partidos del día de mañana porque serán realmente partidazos aquí por las plataformas de FIBA. Y estaremos desde el Palacio Peñarol disfrutando de una nueva doble cartelera de baloncesto. Recordando que los perdedores el próximo 30 estarán enfrentándose también 18:40 y 21:40, horario de la República Oriental del Uruguay, para conocer quiénes serán, a partir de esos últimos dos partidos del Super 6, los 4 clasificados al Final Four
que van a estar en plenas semifinales el próximo sábado 2 y definiendo esta edición número 26 de la Liga Sudamericana el domingo 3 de diciembre. La imagen es de Muñoz, los libres, altísima efectividad para el equipo de Beleño en este rubro. La imagen del entrenador. La última conversión de Malik Dime. Y el festejo de Caribbean Storm, que le ganó a Peñarol en el Palacio en su primera presentación en el Super 6 de la edición número 26 de la Liga Sudamericana. Nos reencontramos en el día de mañana. Por su compañía, muchas gracias. Chau, muy buenas noches.